¿Qué detalles te regalaste? No, sí, en la vida. Un detallito así hace la desgracia o la felicidad. Sí, señor. Y para ti la gran vida por un solo detalle. Mi estupidez. ¿Eh? No se oye, ¿verdad? ¿Cómo? Eso. ¿Cuál? Sinvergüenza. No sé por qué te tengo tanta ley. Lo que menos te importa aquí soy yo. En cuanto entras, solo piensas en comer. No, no nomás en eso. No, también piensas en beber, en todo lo que sea tragar. Pero nomás por el momento, pasita. Y los momentos pasan, y luego los minutos también, y hasta los segundos. Luego de segundo en segundo, agarro uno el segundo aire. Y luego tú tan chula que eres, pasita. Y uno tan enamorado, pues. Y una tan estúpida. ¿Qué haría sin mí? Pues morirme de tristeza. Más bien de hambre. Bueno, pues de las dos cosas, total. Parece mentira. Los meses vuelan y no podemos casarnos, nomás porque tú no trabajas. Pero ya cambió la cosa porque ya me mandaron a hablar de una oficina. ¿Para trabajar? No, que una máquina de escribir que se perdió. ¿Y qué? No, ya se aclaró. ¿Te la encontraron a ti? No, hombre, si la vendí luego, luego. No tienes remedio. No has de trabajar nunca. ¿Y para qué trabajo? ¿Cómo para qué? Para casarnos. Ah, ¿y a poco es indispensable que para casarnos trabaje yo? ¿Y si tú no trabajas, de qué comemos? Ah, ¿y luego, don Cayetano? Descarado. No, no ofendas. Mira, tú sigues aquí, yo allá. Luego en la noche vengo acá y tú me esperas aquí. Dormimos allá y la mitad de lo que tú ganes para acá. Cínico, sinvergüenza, descarado, dragón. Nomás no ofenda, jovencita, que aquí también hay dignidad. ¿Y si la tienes, por qué no trabajas? No hay nada más noble, ni que dignifique más al hombre, ni que sea mejor que el trabajo. ¿Qué va, chiquita? Mira, nomás te voy a decir una cosa. ¿Trabajan los ricos a que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos y entonces nomás ellos trabajarían. Pero es posible. ¿Qué? Nunca, nunca, nunca. ¿Ya vas a cantar? Déjame acabar. De veras nunca, pero de veras nunca has sentido ganas de trabajar. No, eso sí ya cambia, ¿no? Sentido sí, hombre, cómo no, pero para eso soy hombre. ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Para aguantármela como los machos? No tienes remedio. No, y por último, a mí yo no puedo, ¿sabes por qué? Porque mis creencias religiosas me lo prohíben. ¿Tus creencias? ¿Seguro? ¿A poco no he leído la Biblia? No. Pues ni yo tampoco. Pero ahí hay una cláusula en que dice, creo que es la cláusula de exclusión, que, mira, fíjate, te voy a contar, aquí está el Edén, pero no el cine. El Edén del más allá del infinito, de la gloria, de lo inconocible. Entonces, Adán, acá en el Edén. Cuando la serpiente que llegó, que ya estaba allí, entonces la manzana, y conforme los tres, que se dieron cuenta, entonces fue cuando Dios se enojó y dijo, no, a mí esas cosas no me gustan. Y entonces les mandó al ángel de las llamotas que los corriera. ¿Y qué crees que les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios? Dios les dijo a Dios, pero al decirles a Dios, les dijo a los dos, comerán el pan con el sudor de su frente. Muy bien dicho. Ay, qué bien dicho. Y entonces ahí está el detalle del trabajo. Todos los que son tontos comen pan con sudor, que aparte de ser molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no trabajo. Mientras se sude, no trabajaré nunca. Sí, no trabajas porque no eres tonto y porque yo sí lo soy. No, mamacita, es que también... Lo dicho, eres un vago incurable. Eso sí, también, porque el doctor me lo dijo, para que veas, tiene razón. Usted me dijo, no debe trabajar, coma y coma. Y me perdonas, pero pasamos a otra cosa. El pollito se está enfriando y le voy a entrar por prescripción médica.